Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Vean, por favor, en este momento estoy proyectando lo que es su aula virtual. Ya el día de ayer les había dicho que ya tenemos un mensaje en el cual pues el curso se va a cerrar en una fecha estipulada. Pero ustedes están finalizando el día de mañana. Es por eso que quiero hacerles nuevamente la atenta invitación para todos aquellos que están en este momento o los que van a escuchar después la grabación, que por favor realicen todas las actividades que se encuentran acá. Estuve revisando para este grupo y este grupo hay algunos que tienen el 80% todavía. Otros tienen el 90% y creo que hay como 3-4 personas que tienen ya el 100%. Por favor, no dejen todo al final, porque si usted se le llega a cerrar para poder realizar todas las actividades que se encuentran acá, no le van a dar el diploma. Entonces, quiero invitarlos, por favor, a que usted visualice que el porcentaje le aparezca al 100%. Es importante que le aparezca el 100% en todas las secciones, desde la sección 1 hasta la 4 y la quinta, que es el examen final. Entonces, por favor, revisen que cada una de las acciones que han hecho es la correcta y que se las ha tomado en cuenta el aula virtual para obtener cada uno de los porcentajes, que sería el 100%. No vale 90%, no vale 80%, usted tiene que tener el 100%. Entonces, quiero invitarlos, por favor, a que realicen las actividades. Recuerde que usted el día de mañana tiene hasta las 9 de la mañana para poder presentar lo que es el examen final. Su examen final, y me voy a pasar acá, consta de 15 preguntas, que es como un resumen de todo lo que hemos visto en todo este módulo. Ya el día de mañana estamos finalizando. Entonces, por favor, quiero invitarlos para que realicen la evaluación. Yo veo que para este grupo han sacado muy buenas notas. Otros han tenido notas un poco menos de 10, pero esa es su nota. Y siéntase contento que usted ya realizó en este caso pues todo lo que se encuentra acá en el aula virtual. Entonces, por favor, invitarlos a que nuevamente, miren, si usted no está seguro que ya completó el 100%, por favor, revise. Váyase para cada uno de ellos. Recuérdese que acá, cuando usted ingresa, le aparece lo que sería un chequecito. Ay, permítanme. Aparece acá un chequecito donde le dice que usted ya revisó lo que es esa información. Miren, acá está el chequecito. Pero no solamente ingrese a que le aparezca el chequecito. Yo sé que él aparece automáticamente, nosotros le damos clic y ingresamos. Sino que también la plataforma está viendo, primero, que usted haga estos laboratorios cortos de 4 preguntas. Además de eso, visualiza que usted, el tiempo que se tiene que tardar, por ejemplo, ¿cuánto dura este video? Dura 5,22 segundos. Entonces, acá es importante que usted lo vea completo para que en la plataforma él vaya incorporando el porcentaje que usted se va ganando por cada una de las vistas que usted tiene acá. No solamente de ingresar y porque ya me tiró el chequecito, entonces ya cumplí. No. Igualmente, las descargas que usted hace, él las toma en cuenta para que usted pueda obtener el 100% y así se le otorgue lo que es el diploma. Recuerde que usted después va a poder aplicar a Excel Intermedio. Y nuevamente van a ser 16 horas de clase, en este caso de clase síncrona, y las demás igualmente trabajándolas en el aula virtual.
Entonces los invito por favor a que puedan participar. Este grupo no sé por qué se me ha quedado tan chiquito y se me conectan muy poco. Igualmente tengo muchos participantes que ya no realizaron ninguna de las últimas tres secciones. Recuérdense que esto es perder una gran oportunidad. Usted está llevando este curso completamente gratuito, porque es otorgado por INSAFOR. Y sabe igualmente que usted pierde las puertas para que usted pueda llevar otro tipo de curso. Entonces no perdamos esa oportunidad. Sé que los que se encuentran en este momento pues sí están activos acá en el aula virtual, pero para los que van a ver el video después, los invito por favor a que participen y que puedan completar. Me gustaría, aunque no sea yo la persona que voy a estar en el Excel intermedio con ustedes, que todos puedan pasar y que puedan ir completando cada uno de ellos. Vean que el tiempo pasa bastante rápido y ya el día de mañana pues estamos finalizando ya acá. Muy bien, miren, me voy a ir para mi presentación en este momento. Espero haber motivado para que puedan finalizar este día. Después de la clase, sé que el tiempo ya es bastante noche, pero cualquier esfuerzo es una recompensa para usted. Muy bien, voy a pasar acá a mi presentación. Nos encontramos en la clase número 15. Ya el día de mañana estamos finalizando ya con el último tema, por eso espero este día poder concluir con el tema que tenemos pendiente con ustedes, que les dije que les traía acá extra para que podamos aprender más acciones. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Ahora tenemos una continuación de tema que correspondía en este caso a tablas. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, ejercicios que les ayuden a ustedes a comprender mejor este tema. Y por último, cualquier consulta que tengan, yo soy acá a la orden para poderlos apoyar. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Ya ustedes han aprendido las diferentes acciones que podemos trabajar en Excel cuando trabajamos con tablas. Ya dimos formatos personalizados, ya creamos en este caso lo que son tablas, las dos formas en las cuales podemos crear una tabla. Además de eso, visualizamos el quitar las tablas y que aparezcan como rangos normales, que es lo que hemos venido trabajando. Pero ahora vamos a trabajar en sí. Cuando nosotros tenemos acciones que dependen, en este caso, de información ya con funciones en nuestras hojas o en nuestras celdas. Entonces, continuando acá, mire, para modificar los datos de una tabla, dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella. O bien podemos utilizar un formulario de datos. Usted ya sabe qué es un formulario. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si las tablas son muy grandes. Usted ya sabe trabajar formularios. Usted ya sabe que cuando trabajamos una tabla, jamás se trabaja toda la fila y después, toda una columna y después sigo la siguiente columna, sino que se trabajan por fila. Esa es la forma correcta para poder trabajar. No trabajándola toda en columna hacia abajo. Eso no es correcto y ya se los hice ver a usted. Entonces, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro. ¿Visualizan ahorita mi pantalla? ¿Visualizan mi pantalla? Muy bien, sí. Gracias. Fíjense por favor acá, miren, tengo nuevamente una tabla que contiene información. En este caso tenemos estudiantes y tenemos desde nota 1 hasta nota 3. Acá esta tabla ya tiene un formato que ya le di. Yo trabajé de esta forma con un formato normal, pero yo quiero que usted visualice que acá, mire, yo tengo función. Tengo la función promedio y tengo la función sí.
ya es usted cuando estemos en Excel intermedio, cuando ustedes estén en Excel intermedio, van a poder visualizar mejor la forma de trabajar la sintaxis de esta función. Pero vea, por favor, que ya mi tabla, porque yo la trabajé normal, en ella ya se encuentran acá celdas donde hay dos funciones diferentes. Esto ya se lo expliqué. Tenemos dos formas para poder trabajar tablas. Una es desde la pestaña de insertar grupo de tablas y la otra es desde dar formato de tablas, desde la pestaña de inicio, grupo de estilo, dar formato a tabla. Lo voy a hacer de esta forma. Me voy a venir acá y en este caso usted ya puede visualizar que esto es, desde el momento que usted visualiza el igual, esta es una referencia ahora a un rango. Excel en este momento me hace una referencia a rango. Le voy a dar a aceptar. Ya esta combinación sabe lo que estoy haciendo en este momento para quitar los filtros. Me voy a ir hacia abajo. Le explicaba el día lunes que al posicionarme, o en este caso, al final, en la última celda, yo puedo posicionar mi puntero y se vuelve bidireccional para ir hacia abajo. Eso quiere decir que yo le estoy diciendo que ya el rango ya no pertenezca desde A1 hasta, en este caso, F20, sino que ahora pertenece desde A1 hasta F27. ¿Pero qué sucede cuando nosotros tenemos ya funciones que estamos utilizando en celda? Vean que en este momento acá me está tirando un error porque yo no tengo valores. Entonces, cuando usted esté utilizando funciones, el arrastrar hacia abajo no se visualiza bien. Acá tendría que colocar valores para que me pueda dar la función, el resultado que quiere. Entonces, le voy a explicar, cuando nosotros ya tenemos acá una tabla creada, la cual ya tenemos funciones en ella, y nosotros acá, miren, queremos incorporar una fila o más filas, lo único que hago es, ya le enseñé la primera forma de arrastrar hacia abajo, le voy a enseñar dos formas más. En este momento lo estoy haciendo con filas. Cuando yo tengo una tabla creada, yo tengo otras opciones adicionales que puedo trabajar. Por ejemplo, si yo trabajara la tecla de tabulación para crear una nueva fila con el mismo formato, en un rango normal no va a funcionar. O sea, no me va a funcionar. Pero si yo me posiciono en la última celda que tengo de mi cuadro y en este momento presiono Tab, vean por favor que automáticamente me crea el mismo formato de las celdas que yo tengo arriba. Carlos, qué hueso. Voy a colocar 7, 8, 9. Estoy trabajando con tabulación. Le vuelvo a dar nuevamente Tab y puedo nuevamente colocar e ir colocando lo que sería la información. Decía la teoría que podemos trabajar con formularios. Claro que lo podemos hacer. Pero yo quiero enseñarle que igualmente si yo no quiero trabajar con formularios, puedo trabajarlo de esta manera. Usted se posiciona en la última y le damos Tab. Muy bien, entonces ya yo puedo desplazar hacia abajo, yo puedo en este caso dar tabulación, seguir trabajando con tabulación y me baja, pero también puedo trabajarlo de esta forma. Miren, solamente me voy a posicionar, voy a colocar acá Oscar Portillo. Miren, en este momento estoy digitando normal, tengo en este caso ningún formato. Pero desde el momento que usted le dé tabulación, que es la celda correcta para poderse desplazar en fila, mire, automáticamente aparece.
Entonces, si usted quiere irse desplazando hacia abajo, por ejemplo, dándole enter, mire si le doy enter, ¿qué me sucede? Pero si yo le diera tabulación, igualmente aparece. Véame, por favor, si yo acá termino de trabajar y entonces yo acá le doy enter, tendría que venirme para acá para colocar nuevamente, dar tabulación y continuar. Entonces, es por eso que tabulación nos ayuda para que el formato, miren, se vaya creando de una sola vez. Porque es el que me ayuda a poderme desplazar en mi celular. ¿Qué sucede acá? Que necesito que usted ahora vaya reconociendo cada uno de los grupos que se encuentran acá. Me voy a ir primero para el grupo de propiedades que se encuentra en las herramientas de tabla, pestaña diseño. Acá, miren, en propiedades, ustedes se han dado cuenta que aparece acá tabla 1. Voy a hacer un cambio en este momento. Voy a eliminar acá y voy a seleccionar mi rango y fíjense lo que voy a hacer. Voy a convertir a rango nuevamente. Y rápidamente, ¿vieron que aparecía tabla 1? Hoy voy a colocar otro y le voy a dar aceptar. Vean, por favor, hoy me aparece tabla 2. ¿Por qué? Porque Excel me va a reconocer siempre las veces que yo saque una tabla acá. Inge, ¿y puedo cambiar el nombre? Claro. Se le puede colocar acá un nombre. Lo vamos a dejar como tabla. No, le voy a poner otro nombre. Estudiante. Y ya me reconoce mi tabla con el nombre de estudiante. Además de eso, en propiedades, miren, yo tengo que cambiar tamaño de la tabla. Si usted, por algún motivo, sabía que el rango que tenía era desde A1 hasta F20, pero usted quiere saber si han seguido colocando más información, porque usted anotó que es hasta la F20, y entonces usted quiere saber hasta dónde llega, y no quiere estar visualizando hacia abajo porque la información ha llegado ahora hasta la fila número 500, entonces usted se va acá a propiedades y le da a cambiar tamaño de tabla. Y vean, por favor, miren, siempre el igual permanece porque me está haciendo una referencia de rango. Usted ya sabe por qué me aparece acá dólar A, dólar 1, en este caso los dos puntos, y mi fila hasta la 24. Este es el rango que ahora tengo. Yo puedo aumentar seleccionando acá más, si yo considero que voy a llegar hasta la fila número 33, puedo irme desplazando hacia abajo, ya sea con tabulación, ya sea en este caso colocando acá para que me aparezca bidireccional y bajar, o colocando la información iniciando acá y él automáticamente me sigue agarrando el rango. Estas son las opciones que yo tengo para poder trabajar. Voy a colocar acá otro 555. Y automáticamente, miren, acá me está apareciendo lo que sería la opción, en el cual yo tengo acá lo que sería mi resultado. Quiero explicarles algo que sucedió en el grupo anterior con el que estaba trabajando. Y se dieron cuenta, miren, y por eso lo quiero explicar acá. Yo ya tengo acá mis funciones que he utilizado. Pero se percataron que Francisco Quintanilla, por ejemplo este acá, yo tengo la nota de 6.3, pero yo hoy mi sintaxis tengo que sea mayor o igual que 6. Y entonces acá no está agarrándome el resultado que yo necesito. No reprobado porque él aprobó, tiene 6.3. ¿Pero qué sucede acá? Que recuerde que Excel se está adueñando de esta tabla. Sí, lo llamo de esa forma. Él se está adueñando de esta tabla porque yo creé tablas con este rango. Y desde el momento que yo hago esta acción, Excel me está diciendo, Vanessa, acá ya tenías una función, pero ¿por qué no trabajas con las mías? Y por eso
te puedo cometer acá un error porque no estás trabajando o creando desde el inicio la función ya que tenemos una tabla acá. Yo voy a reparar este error que sucede acá y que puede llegar a suceder cuando nosotros ya tenemos una función y después realizamos la acción de colocar en este caso lo que sería tabla. Fíjate por favor, miren. Tengo acá, está, no, es este, está reprobado. Es el único que me aparece con ese error. Entonces me voy a venir acá arriba y primero voy a trabajar promedio. Porque Excel no quiso dejarme el que ya tenía, entonces lo voy a trabajar acá. Voy a igualar, voy a colocar la función promedio y le voy a decir a Excel que yo quiero seguir trabajando con mis funciones, no con las que él me va a tirar si yo lo hago seleccionando el rango. Entonces, yo le voy a decir acá, miren, que sea de B2 hasta D2. Voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar Enter. Me voy a posicionar arriba y en este caso le voy a dar doble clic. Muy bien, ya lo tengo acá, pero sigo teniendo el error. Pero ya hice la primera acción. Hoy sí ya me lo está reconociendo dentro de las tablas que tengo acá. Me voy a venir para acá y nuevamente, miren, voy a eliminar. Y voy a crear la función. Sí, voy a abrir paréntesis, voy a colocar E2, punto y coma, mayor o igual que 6, punto y coma, abro comillas, le digo que quiero que sea aprobado. Voy a cerrar mis comillas, punto y coma, reprobado. Voy a cerrar acá mis comillas, voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar enter. Voy a bajar y vean por favor. Ya eliminé acá el error. Pero yo sigo trabajando. Vea, por favor, con mis funciones. Estas son mis funciones. ¿Qué sucede si yo le digo a Excel que él lo cree teniendo ya una tabla acá? Lo voy a hacer en el siguiente ejercicio que les voy a explicar. Ahora bien, les pregunto. ¿Ha quedado claro eso que les acabo de explicar en este momento? Sí, ingeniera, todo claro por el momento. Muy bien, gracias. Fíjense ahora, miren, me voy a ir para el siguiente ejercicio que tengo acá. Acá tengo una tabla, voy a copiarla porque quiero pegarla acá abajo. Pero acá le voy a decir que quiero valores. Muy bien, esta la voy a dejar acá. Ahora sí, me voy a venir acá arriba. Y nuevamente, miren, fíjense, me voy a ir acá a formato. Le voy a decir que quiero este y le voy a dar aceptar. Voy a quitar en este caso acá, no necesito ahorita filtro. Ya aprendieron que cuando yo en este caso le doy acá tabulación, puedo bajar. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero crear una fila? No, perdón, una columna y no una fila hacia abajo, sino que quiero una nueva columna. Esta quiero que se llame total. Fíjense, por favor, igual como lo trabajo colocando la información en la fila, y al ir con tabulación desplazándome, él me cumple lo que es el rango que ahora va a corresponder a la fila con la que estoy trabajando. Igualmente acá, miren, le doy Enter y me va a aparecer. Estas son las ventajas de trabajar con tab. Voy a realizar ahorita acá la acción y le voy a decir que quiero una autosuma de mis filas, donde tengo los valores numéricos.
ahora le voy a decir a Excel que me trabaje según como él lo trabaja con tablet. Entonces le voy a dar acá Enter. ¿Qué acaba de suceder? Automáticamente, miren, la sumatoria me lo hizo para todo. Esta función ya la habíamos visto semanas atrás. Y se recuerdan que teníamos que desplazarnos con cruz negrita hacia abajo o dándole doble clic para que diera la sumatoria para todo. Ahora no, lo hice una vez y Excel me cumple hacia abajo. Quiere decir que si yo le diera acá tabulación, coloco acá, miren, un nombre y voy a colocar acá 200, 500, 400, 200. Él me va realizando automáticamente la suma. ¿Pero qué está sucediendo ahorita? Véanme, por favor, la barra de fórmula. Si usted va a trabajar después funciones, cuando usted ya tiene un cuadro creado y le va a decir a tablas que él vaya realizando esas acciones, le va a aparecer exactamente como se está encontrando usted o está visualizando en la barra de fórmula. Voy a activarlo para que puedan visualizar. Está haciendo lo mismo. Él está agarrando el rango. Pero Excel internamente, cuando trabajamos con tablas, él automáticamente genera rangos. Él automáticamente no lo va a trabajar con celda. Porque acá olvídese que Excel está tomando en cuenta celda. Cuando yo trabajo con tablas, Excel está visualizando rangos. Eso es lo único que voy a ver cuando lo hago por medio de tabla. Va a trabajar rangos. Y entonces es por eso que me dice, Vanessa, en este momento estás realizando una suma que corresponde a la tabla número 3 y el rango, en este caso, es de enero. O sea, como que me estuviera diciendo B2 hasta, porque ahí tengo los dos puntos, o sea que ahí está pasando enero, febrero, marzo, hasta abril. Cualquiera se puede confundir con esto que sucede si usted lo deja de esta forma. Porque vea, por favor, mire, está tirando esa acción. Y si usted esta información se lo va a pasar a terceros, le van a estar, va a decir, mira, ¿por qué me está tirando esto? Y entonces usted tiene que explicarle que está trabajando con tablas y entonces él así genera. Él trabaja todas las celdas, para él no es ni B2, ni B4, ni B5, él es rango. Lo mismo que usted aprendió atrás a poder crear rango, él lo hace acá. Usted ahorita lo está entendiendo, yo lo sé, porque usted ya sabe crear, pero hay usuarios que no lo van a entender. Mi sugerencia, y esto usted lo pudo ver en el video que se encuentra en el aula virtual, que así lo realizaba el profesor, mi sugerencia es decirle a Excel que usted quiere tomar el control de las funciones que va a colocar acá. Y la forma que yo he encontrado para que Excel lo tome, en este caso, en cuenta, es ir colocando lo que ya le había explicado a pie. Le enseñé que estas funciones se pueden trabajar de forma diferente. Y esta es la que me ha ayudado a mí. Vean, mire, le voy a dar Enter. Ahora sí. Si Excel, yo necesito trabajar con tablas porque me ayuda automáticamente a crear el formato para cada una de las columnas que quiero agregar o para la fila. Pero las funciones las voy a poner yo para que el usuario no se me vaya a confundir. Mire, una vez lo hice automáticamente para todo. Pero ahora yo estoy tocando. Yo necesito que el usuario que utilice este libro pueda visualizar que es un rango de celda.
¿Sí queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna consulta de esta acción? Todo claro, ingeniero. Gracias, gracias a Don. Muy amable. Bueno, entonces sigo acá. Esa sería la forma en que yo les puedo explicar a ustedes y que he considerado que es correcto poderlo trabajar para que Excel no me realice esas acciones. Cuando yo tengo ya mi tabla acá finalizada, miren, y yo quiero ya quitar esto del formato de tabla, ya usted ya sabe que me voy a venir al grupo de herramientas y entonces ahora le puedo decir que me convierta a rango. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá, miren, permanece en este caso lo que sería la función. Vea, por favor, mire, permanece acá la función en todo. Quiero mostrarle cuando usted quita tablas y convierte a un rango normal y ha dejado las funciones que Excel me colocó cuando tenía tablas. Miren acá, está correcto. Yo aquí ya tengo mi tabla normal. Utilicé lo que quería con tablas para que me diera prioridad en algunas acciones, pero yo sigo teniendo mi función. Ahora voy a pasar hacia abajo y voy a hacer lo mismo. Cuando yo tengo acá este cuadro, yo no le he colocado ningún formato, sino que solamente digité. Entonces, mire, por favor, voy a seleccionar. Me voy a ir acá a uno rápidamente. Vamos a ver, coloquemos este. Y le voy a dar a aceptar. Ya tengo acá, mire. Vamos a ver otro. Este mejor. Muy bien. Ya tengo acá. Voy a eliminar filtro. Y ahora acá. Totales. Suma. Entra. Muy bien. Ya hice acá. Miren. Ahí me aparece ahora tabla número 4 y ya el rango que la trabaja. Muy bien. Acá ya lo tengo la información. Vean que esta tabla es muy diferente porque acá ya me cumple siempre con el formato que yo tenía anteriormente. Acá no, acá desde cero y ya tengo la tabla que son las que corresponden acá, todos los diseños. Igualmente usted ya sabe crear un nuevo diseño. Para este día solamente voy a trabajar con los formatos que ya están prediseñados. Entonces ya creé acá, miren, ahí me aparecen mis totales. Me voy a posicionar en cualquiera de las celdas y nuevamente me voy a ir a herramientas de tabla de diseño y voy a trabajar ahora con opciones de estilo de tabla. ¿Qué puedo trabajar acá? Fíjense, por favor, miren. Le puedo decir que me resalte la última columna. Vean, por favor, miren. Y también quiero, en este caso, la primera columna. Vean, por favor. Eso lo hago con opciones de estilo de tabla. Este grupo que se encuentra acá. Vean que con un chequecito, automáticamente yo puedo ir cambiando y resaltando las acciones que yo quiero. Me voy a ir a esta opción, mire, y dice fila de totales. Ah, o sea que me va a sacar un total de las filas. Muy bien, vamos a ver. Le voy a dar acá clic para que me aparezca el chequecito y vean, por favor, miren, visualicen en la parte de abajo que yo tengo ahora esta palabra, yo no la coloqué, esto lo acaba de hacer Excel, usted se acaba de dar cuenta, y ahora me voy a posicionar acá. Por favor, cualquiera puede activar su micrófono o pueden contestarme con el chat. ¿Qué tengo acá? Esto usted ya lo vio. ¿Qué tengo acá? Deme la respuesta, por favor. ¿Qué hizo ahorita acá Excel? ¿Sumar toda la columna? Ajá, sí, me hizo la suma de la columna. ¿Qué más tengo ahí? Visualicen, por favor, esto ya, ustedes ya lo vieron. Muy bien, tengo una lista y esa lista, ¿de qué depende?
Catherine dice una sumatoria, sí, exactamente, me está haciendo una sumatoria. Pero Adonai, esa lista, ¿de qué depende? ¿Cómo se le llama a esa acción? ¿Cómo se le llama? Esa lista depende de algo que tenemos que trabajar. ¿Cómo se llama? Exacto. Yo tengo acá una lista de validación. Porque cuando yo trabajo con tablas en Excel y yo le doy esta opción de filas de total, él me hace una validación de lista. Y vean, por favor, miren. Puedo sacar promedio. Vanessa, usted pidió totales, pero igualmente yo puedo sacar una cuenta. O sea, me cuenta la serie. Puedo sacar max, el número mayor, min, el número menor. Puedo sacar una suma, que era lo que yo quería. Vean, por favor, todo lo que puedo hacer solamente con activar las ventajas que tengo de tener una tab. Y acá, miren, tengo una validación, o sea, esto que usted ya me aprendió a trabajar, ahora Excel lo toma en cuenta con todas estas funciones. Quiero contarles que cuando usted trabaja con tablas y lo hace por medio de la forma de insertar, más adelante ustedes van a comprender esto que están visualizando acá, de esta validación que me hizo con tablas. Depende mucho de las tablas dinámicas. Es por eso que en este grupo se encuentra tabla. Cuando ustedes estén en Excel avanzado, que es donde van a ver tablas dinámicas, ahí les van a enseñar mucho a trabajar este grupo. Y ahí sí les van a enseñar a trabajar tablas dinámicas desde tablas, o sea, desde esta opción. Pero acá ustedes han visto que igualmente este comando me ayuda a poder sacar tablas normales sin trabajar una tabla dinámica. Por eso van a comprender mejor que Excel internamente me puede hacer validaciones de lista. ¿Se recuerdan que les dije que en todas las validaciones las que más se utilizan en Excel son de lista? Y esta es una de ellas, que Excel, yo le pedí suma. O sea, si decía totales, era total. Pero yo acá, mire, tengo todas estas funciones que son las que más se utilizan en Excel. Y por eso las coloco acá. Yo voy a colocar acá suma y ahí se encuentra. Y además de eso me dice más funciones. O sea que puedo ir a pedirle cualquiera de todas estas que se encuentran acá. Entonces vean todo lo que nosotros podemos realizar cuando nosotros tenemos ya una tarea. Muy bien, voy a seleccionar acá y voy a hacer de convertir en rango. Le voy a decir que sí. Vean la diferencia. Cuando usted ya no quería esta tabla y ahora lo quiere como un rango normal, ¿qué sucede en este momento? Vean, por favor, miren. Este es uno de los errores que los usuarios hace. Me crean las tablas con formato de tabla, realizan todo porque consideran que es más rápido trabajarlo, pero cuando ellos vuelven nuevamente a la normalidad, su tabla, o sea, como rango normal, sucede esto. Miren, miren la diferencia cuando yo le digo a Excel estando en tablas. No, esta es la función que yo quiero utilizar. Y cuando ya no quiera tablas, va a quedarse esta función. Pero acá no, miren. Vamos a revisar la sintaxis que se encuentra acá. Está sumando. Me está sacando en este caso comillas simples. Estas son comillas simples. ¿Por qué comillas simples? Porque recuérdense que Excel con estos espacios no le gusta trabajar. Y cuando usted utiliza espacios, acá le van a aparecer las comillas simples. ¿De dónde aparece esta palabra? De mi hoja. O sea, así se llama mi hoja. Y ahora me está creando un vínculo de la celda B30, en este caso a E30.
ya no me está realizando ninguna sumatoria, solo me está agarrando acá el rango. Mira. Sí me sigue agarrando el rango por el texto que se encuentra acá, pero cualquiera que quiera nuevamente realizar acá una acción va a encontrarse con esto. Miren qué diferencia cuando ya lo coloco como norma. Y si me posiciono acá, igual, ¿verdad? Me está tirando una sintaxis que puede suceder que otros usuarios desconozcan la acción que él ha trabajado ahí. Entonces acá yo lo hice, le dije, aunque yo elimine tablas, entonces mi función va a permanecer. Viene usted, lo realiza como el formato de tabla, y entonces si yo le digo, no, quítame por favor ese formato, sino que le vamos a colocar otro. Y entonces sucede esto, que acá el usuario, yo quiero continuar acá, tengo que eliminar todo esto y volver a crear una sumatoria. Tengamos mucho cuidado con esas acciones. Ahora bien, yo este formato tampoco no lo quiero. ¿Cómo hago para quitar este formato si ya no me aparece? Miren, me posiciono y ya no me aparece acá el grupo de tabla, ni la pestaña de diseño. Acá igualmente no me aparece. ¿Cómo hago para poder eliminar este formato? Ya no quiero este formato. Quiero nuevamente la información así como la tenía al inicio para poder realizar esa acción. Estamos en la pestaña de inicio. Me voy a ir para el grupo modificar y voy a utilizar el último comando que no hemos visto, que se llama en este caso borrar. ¿Qué voy a hacer acá? Tengo seleccionado y le voy a decir borrar formato. Y vean, por favor, miren, he vuelto nuevamente a la normalidad. Yo puedo eliminar el formato. Si en este no me gusta ya el formato que he utilizado, igualmente, miren, borrar formato. Y vuelvo nuevamente, miren, a poder realizar el formato que yo quiero. Esta es una forma de poder quitar los formatos que ya han utilizado cuando la persona ha creado una tabla. ¿Cuándo le pido a algún usuario que me quite esa acción? Cuando él ni sabe trabajar tabla y lo único que ha querido es colocar acá un colorcito bonito. Este le gustó e hizo él. Pero no sabe en lo que se ha metido y todas las acciones que podría suceder cuando está trabajando con esta acción. Él está aprendiendo a colocar una función y si lo hace por medio de tablas, no va a poder trabajar esta sintaxis. Él no va a entender por qué le está sucediendo esto si está agarrando rápido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Usuarios que al inicio están trabajando por primera vez en Excel y me están trabajando con estilos de tabla. Y no es correcto. Usted ahora ya puede trabajar, porque ahora usted ya conoce todo lo que podemos hacer con él. Ya sabe las dificultades que de repente nos podemos encontrar, que va a suceder eso cuando yo quite a convertir en rango. Igualmente, si yo quiero quitar ese formato, ya no lo quiero. Me va a aparecer acá. ¿Sí queda claro esto que les estoy explicando o tienen alguna duda? Ingeniera, yo, bueno, en ese momento no me percibí. No me quedó muy claro sobre qué fue lo que le realizó automáticamente Excel en la tabla, en la columna de totales. ¿Qué función fue la que le hizo? Ah, muy bien. Voy a eliminar acá esto y voy a volver a convertir para que puedan visualizar. Lo voy a hacer acá para que puedan ver. Voy a colocar este. Yo coloqué acá, voy a quitar acá. Yo coloqué la palabra totales y automáticamente me dio. Al igualar o irme a la pestaña de inicio, en el grupo modificar, di autozoom. Me posicioné y di autozoom, di enter. Entonces me sacó la sumatoria
Ahora tabla número 7, porque recuerden que él va reconociendo todas las tablas que voy creando y me ha generado acá rangos. O sea, el rango es desde enero, o sea, mis encabezados son principales para él. Voy a posicionar acá arriba. Desde tabla 7, desde enero hasta abril. Ese es el rango que coloco. Después lo que hice fue, estando acá, les mostré las opciones de estilos de tablas y en una de ellas son filas de total. Automáticamente me crea el total, la palabra total, porque vean que no está. Y al posicionarme acá, me está creando subtotales, porque es, en este caso, lo que él realiza automáticamente por tener una validación. Pero yo le voy a decir, mire, acá está, que sea la suma, lo que yo le pedí. Pero en él podemos encontrar promedio, decirme, en este caso, que me cuente, o sea, existe una función que me haga, en este caso, max, pero vean, yo estoy cambiando acá, pero él me sigue teniendo, en este caso, el rango. Me voy a suma y ahí está, ¿qué es lo que yo necesito? Esto no lo realizo, sino que esto, esta validación de lista, ¿se recuerdan que les dije que Excel me lo iba a decir? O sea, Excel siempre, la mayoría de usuarios trabajamos mucho con lista. Y Excel internamente va a trabajar mucho con lista. Cuando nosotros estamos trabajando, en este caso, con tablas. No sé si ahora quedó claro. Sí, sí comprendí. Bueno, la duda que me ha surgido ahorita es esta. Estaba viendo ahorita en la barra arriba donde le muestra la fórmula que está utilizando Excel. Después de subtotales tiene un número 109. Conforme usted cambiaba la función, cambiaba el número. ¿Qué representa ese número? Esos son como códigos que tiene en este caso Excel para poder mandar a llamar lo que sería la acción. Porque si usted ve, si yo me coloco acá, me está diciendo el número de la función. O sea, eso representa acá. Y hace la referencia ya a lo que sería el total. O sea, ese es el número de función que Excel tiene para la función que yo en ese momento estoy posicionado o donde yo quiero. Si yo me posiciono, por ejemplo, cuenta, entonces me está diciendo, mire, la sintaxis, y esto es muy buena pregunta, en la sintaxis ustedes siempre van a visualizar qué es lo que está haciendo Excel. Y entonces, ¿qué me hace acá? Referencia al número de función que corresponde para Excel. ¿Por qué? Porque si yo me voy para fórmulas, vean por favor que dentro de fórmulas yo tengo un grupo llamado biblioteca de funciones. Esto lo van a ver ustedes más adelante. Y entonces acá, miren, tenemos diferentes tipos de funciones. Entonces, para poder mandar a llamar, cuando nosotros tenemos acá una validación, hace representación del número de función que corresponde acá. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya tengo acá, miren, vean por favor, nuevamente voy a hacer acá la selección y voy a ir a convertir en rango. Ya para poder finalizar acá y poderles explicar lo último de ese día. ¿Se recuerdan que teníamos un tema? Yo no me recuerdo y háganmelo saber ustedes si habíamos visto el tema de quitar duplicados. ¿O ya lo habíamos iniciado con ustedes el tema de quitar duplicados? ¿Me recuerdan si ya lo habíamos visto o no? Yo recuerdo que sí. Yo recuerdo que sí, ingeniero. Que sí lo vimos. Rebeca dice que no lo recuerdo. Aquí en el aula virtual, ingeniera, no me acuerdo haberlo visto. Aquí a través de la plataforma Zoom. Ahora, en el aula de aprendizaje, sí parece que el instructor lo muestra. Ah, el instructor lo muestra. Entonces, ya les había mostrado esta columna. Este ejemplo. Con esta columna. No. No. Vale, entonces sí. Gracias. Me voy a ir entonces acá a la U.
para poder iniciar con el ejercicio de este día. Fíjense, por favor, acá. Tiene razón acá el compañero Reinaldo. Decía que él, en el video que muestra el profesor, él indicaba que nosotros, cuando tenemos duplicados, nosotros no podemos encontrar en la pestaña, en este caso, miren, de diseño. Y acá, en el grupo de herramientas, tenemos quitar duplicado. Acá se encuentra. Pero eso es cuando yo estoy trabajando con tablas o con las herramientas de tabla y tengo activa la pestaña de diseño. ¿Qué sucede si yo me posiciono en una tabla de rango normal y diseño no tengo para ir a quitar duplicado? Mira, no aparece. Acá sí aparece quitar duplicado. ¿Qué es lo que quiero? Que no se me vaya a confundir usted que para poder quitar duplicado usted tiene que crear la tabla y entonces no va a poder quitar duplicado porque solo en la pestaña de herramientas de tabla aparece. No. Aunque me aparezca en el grupo de herramientas, la forma correcta para poder quitar duplicados, y ahora sí me voy a pasar para la siguiente hoja. Ahora sí, miren, voy a quitar en este caso acá duplicados. Acá no tengo ninguna tabla. Pero yo sé que al irme a la pestaña de datos, en el grupo de herramientas de datos, yo tengo acá quitar duplicado, que sería en este caso, miren, la otra opción que nosotros tenemos. Grupo herramientas de datos, yo tengo acá quitar duplicado. No necesito tener en este caso una tabla para poder realizar esta acción. Usted la puede hacer fácilmente yéndose a la pestaña de datos quitar duplicado. ¿Qué hace en este caso este comando? Al activarlo y estando posicionado, ya sea que usted seleccione todo el rango o se posicione en una celda, al dar quitar duplicado, vean que me aparece, miren, este cuadro. Donde, si yo no tuviera encabezados, me aparece columna A, que es la que representa donde se encuentran mis datos. Pero porque yo tengo encabezado, yo le voy a decir sí, yo tengo acá encabezado. Y fácilmente, al darle aceptar, me tira un mensaje donde dice 84 valores duplicados encontrados y quitados. 6 valores únicos permanecen. Al darle aceptar, automáticamente tenga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 filas con información que usted sin querer duplicó, usted lo puede quitar. Mire, automáticamente. Me voy a ir a la siguiente hoja y vean, por favor, ahora tengo dos columnas con información. Cuando nosotros tenemos valores numéricos, frecuentemente no voy a empezar yo, o sea, frecuentemente cuando nosotros tenemos una tabla, nos vamos a encontrar con fechas. Porque es así donde nosotros podemos estar visualizando qué día entró o algo que finalizó. Pero yo acá no me voy a poner a revisar cuál es el valor que está duplicado en fecha. Puede suceder que exista o puede suceder que no. Más cuando son fechas que representan un día, un mes y un año. Tenemos que tener cuidado. Entonces yo le digo a Excel que lo haga. Pero ahora tengo dos columnas. Fíjense, por favor, acá. Miren, me voy a ir nuevamente a lo que es el comando quitar duplicado. Y entonces lo voy a hacer ahorita con una columna.
quiero que Excel me quite duplicados que correspondan a fecha. ¿Qué va a hacer Excel? Ir a buscar fechas que se encuentren en este caso duplicadas y que coincida en este caso con la columna, porque no me va a eliminar celda. Recuérdese que fila es fila. Entonces le voy a dar acá aceptar. ¿Qué me acaba de decir Excel? 5 valores duplicados, encontrados y quitados. 15 valores únicos permanecen. Esto es lo que me acaba de encontrar Excel. Porque yo agarré columnas y filas. 5 valores duplicados. Eso es lo que él encontró. Porque yo le dije que quería solamente la columna del pecho. Le voy a dar en este caso control Z para que me vuelva nuevamente. Y me voy a ir acá. Y ahora le voy a decir fecha y nombre. Le voy a colocar los dos. Y ahora le voy a dar a aceptar. Vean, por favor, 2 valores duplicados, encontrados y quitados. Ya no coincide 5, sino 2. Porque ahora le dije que coincida tanto para la columna A como para la columna B. Tanto para fechas como para nombres. Si ellos coinciden, me lo va a quitar automáticamente. Y en este caso acá tengo 2. Entonces tengamos cuidado cuando vayamos a realizar la acción. ¿Qué es lo que queremos? Siempre va a depender de la columna A, lo que es la información. Y esa tiene que coincidir para quitar el duplicado según la columna que nosotros queremos. Muy bien, esto es cuando nosotros quitamos duplicados de 2 columnas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, acá en mi ejemplo, 7 columnas? Me voy a ir rápido para acá. Voy a quitar los chequecitos para todos. Y fíjense, por favor, qué va a suceder acá. Voy a dejar solamente vendedor. O sea, yo le estoy diciendo a Excel que dependa de vendedor. Si coincide, que me los elimine. Todo lo que encuentre acá me va a quitar. Le voy a dar a aceptar. Y vean, por favor, dice que tenía 238 valores duplicados, encontrados y quitados. Tengo ahora solamente 17 valores únicos, permanece. Le voy a dar acá aceptar. Muy bien, 238. Nuevamente tengo la información duplicada. Me voy a ir a quitar duplicada. Y ahora voy a dejar el chequecito para todo. Miren, el chequecito para todo. Le voy a dar, en este caso, aceptar. Y ahora sí. Coincidían todas las filas, porque tengo nuevamente 238 valores duplicados, encontrados y quitados. Solamente 17 valores únicos permanecen. Esta acción no solamente la puede trabajar cuando estamos trabajando con tabla. También la podemos trabajar con nuestros rangos normales. ¿De qué va a depender? De la información, de donde usted considere. Acá coincidían todas las filas. Y es por eso que me quitó los mismos valores. Sea que yo haya seleccionado cualquiera, siempre me iba a hacer la misma acción. ¿Queda claro esto? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, si ha quedado claro para todos, nos vamos a quedar entonces hasta acá para no quitarles más tiempo. Pasen entonces feliz noche si no tienen alguna consulta y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder ya finalizar con el curso. El día de mañana vamos a estar viendo el último tema que corresponde para poder finalizar. Pasen todos muy buenas noches. Buenas noches, Dios el día. Gracias, igualmente, ingeniera. Buenas noches para todos. Feliz noche. Feliz noche, Nancy. Bendiciones para todos.